Nos encontramos en la localidad de Rú y ahora mismo estamos situados en la iglesia parroquial Nuestra Señora de la Asunción. A mi lado, Diego Ramírez, cronista oficial del pueblo. Y bueno, con él vamos a contar un poco lo que es la historia de Rú desde sus comienzos hasta ahora. Bueno, los primeros fuentes que aparecen de Rú son de la época íbera, ¿no? Ibérica. En la parte alta del pueblo, donde antiguamente había cuevas, se supone que esas cuevas fueron los primeros vestigios que hubo de Rú. Y entonces, pues, ese tiene todas las características de un oppidum ibérico. O sea, en plataforma elevada, con agua, con una fuente, un manantial de agua. Y entonces se cree, y además está, que había una trilogía entre Canena, que era quinana, ibérica, e Iberis, de Ibro, y era como un complejo de poblados ibéricos alrededor, bien del arroyo de la Yedra, o bien, Canena y Rú. Entonces, ahí, de esa época va avanzando el pueblo hasta la época medieval y musulmana, donde hay un barrio típico musulmán, que es el barrio de Zacatín, en la parte alta, con calles estrechas, rectilíneas empinadas, y de ahí nos podemos pasar ya a la época, pues prácticamente a la época de cuando se construyó en la parte baja, en la parte más llana del pueblo, una parte llana del pueblo, que es donde ahora mismo estamos, ¿no? Que es el edificio más emblemático, junto con las cuevas o el hipogeo de Bar de Canales. Y entonces esta iglesia se construyó, es renacentista, se construyó en el último tercio del siglo XVI y es de tipo renacentista, como he dicho, con todas las líneas arquitectónicas de Juan de Elvira y principalmente uno de sus discípulos más prestigiosos, que es Alonso Barba. Bueno, pues ya dejamos la iglesia un poco aparte, seguimos con la historia. Yo sé que, por ejemplo, por Rú pasó Fernando III, ¿no? Sí. Esto pertenecía al término de Baeza. Sí. Cuéntanos un poco cuando Fernando III estuvo aquí, que por lo visto también, bueno, retomó el tema del Torreón y, bueno, ¿cuándo se independizó Rú de lo que es el término de Baeza? Bueno, pues en esa época que Fernando III conquistó Baeza, pues 1223, pues se hizo cargo de todos los castillos. Este castillo que era antes árabe, ¿no? Este castillo se lo cedió, dejó como caballero a un tal Alfonso de Rú, y bueno, así estuvo hasta que la siguiente fuente histórica, pues en 1440, cuando la lucha intestina en la época de Enrique IV entre Álvaro de Luna y los nobles, pues llevó a que este castillo fuera atacado varias veces hasta que se reconquistó otra vez. Y bueno, y el Torreón. El Torreón, yo he conocido otro Torreón muy cerquita de la calle Triana, hasta 1970, en que cayó y ya no se reconstruyó. Es una pena, pero ¿Cuándo se independiza Rú de...? Perdona, que te quiero decir sobre el castillo, que hay otro torreón, hay constancia de otro torreón en una zona muy cerquita de aquí, unos 100 metros, que se llama Turrumbero, que significa despeñadero, y ahí hay constancia también que ahí había un tercer torreón. Constancia a través de descripciones históricas del principio del siglo XIX. Claro, al haber tres torreones, es la hipótesis más fiable de todos
los historiadores que fuera un castillo de forma triangular. Curioso también. Amurallado, ¿no? Amurallado, claro. Y bueno, ¿desde cuándo se independiza Rus de Baeza? Pues... ¿Cuándo consigue ser nombrado pueblo? Sevilla. Sí. Es un privilegio de Felipe IV, 1628. Y cuesta muchísimo, tienen que pagar, se meten en una cantidad de, ¿cómo se llama?, lo que antes se llamaba censo, que serían préstamos, hasta tal punto que se queda endeudado, pero hasta, bueno, dura siglos, la deuda dura siglos. E incluso hay documentos donde demuestran que esos préstamos se le olvidan, por decir así, a los que lo han dado, entre ellos un convento de Baeza, de monjas carmelitas. Y bueno, esa deuda tan terrorífica trae consigo una época, aparte de las sequías que hubo y de las malas cosechas, las plagas de langostas, que Rú, a pesar de todo, saliera a flote, pero con mucha constancia, como hace, con mucho trabajo y mucha laboriosidad. Y ya por último, ¿de dónde viene la palabra Rus? Pues de ese asentamiento, vamos a situarlo. Todas las crónicas hablan que en Rú hay una ermita, aparte de la de Santiago, que es donde está actualmente ya edificio nuevo, en el Cerro de Santiago. Y en ese Cerro de Santiago hay constancia de que hubo una ermita románica. Eso ya ha desaparecido. Ahí luego, después de esa ermita románica, hicieron un torreón de vigilancia, también desapareció. Otra ermita que es en la Huerta del Bar, que es una que hasta hace muy poco tiempo ha sido propiedad del obispado, y que allí había otra ermita con su prior y con su beneficiado, que era, bueno, pues una donación de un tal Rodrigo de Joda, Jiménez de Joda. Y fue como se hacen las donaciones, por unos recordatorios, por dos o tres lámparas, según consta en el documento. Y luego la ermita de la Hiedra, que habla que pertenece al término de Rú. Pero cuando se independizó Rú, parte de esa ermita, el término ruseño, la portada sur de la ermita de la Hiedra pertenece a Baeza, y la portada norte pertenece a Rú. Y precisamente por dentro de la iglesia, por donde va el término, curioso también. Los documentos hablan de que cerca a un cuarto de legua de esa ermita, en una zona de que es ahora el paraje de la Vela y Torre Quebrada, había un asentamiento romano, y bueno, ese asentamiento romano, que era la República Rodensium, pues le dedicó a Septimio Severo un pedestal, y había una inscripción, dicen los historiadores que había una inscripción en la ermita, pero que no aparece. A mí no me extraña particularmente, porque ha habido tantas cosas que han sido vilipendiadas y se la han llevado y no... Y ahí a lo mejor la palabra Rú aparecía ahí. Sí, aparece la inscripción romana dedicada a Septimio Severo por haberle concedido la libre libertad, aunque sea redundancia, la potestad libre. Como sabéis, que en la época romana había, una de las eran los esclavos y otros eran, había clases sociales, y uno era los libres, los hombres libres. Y entonces esa constancia, pero que ahí todos hacen referencia, todos los historiadores medievales y antiguos hacen referencia a esa lápida, pero que esa lápida... O sea, entonces de ahí aparece la palabra Rú. Vale. Y eso en el año 202 de romano. Pues Diego, muchísimas gracias, bueno, pues habernos contado de una tan amena la historia de Rú, y espero que a todos los ruseños, ¿no? Sí. A todos los ruseños les sirva, pues por lo menos para que conozcan su pueblo. Pues nada, pues muchísimas gracias, Diego. A vosotros.